La he hecho porque Roberto no roe Macintosh. Macintosh. Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo que no hay tutoriales. Esto es todo descubierto por mi cuenta. Esto son, es un tutorial de HTML. Un momento, me quedo los cascos. Vale. Un tutorial de HTML. Como veis, aquí estoy editando vídeos. No, no importa nada. Esto. Vale. Esto, bueno. Tutorial de HTML, y bueno, el título es un poquito raro en sí. ¿Cómo quitar la publicidad y cambiar lo que se ve? Bueno, lo primero, vamos a quitar esto. Hay tres navegadores para Mac, igual para Windows 3. Para Mac son Safari, Firefox y Google Chrome. Y para Windows es cambiando esto, Safari, por Windows Explorer. Entonces, este no vale ni el Windows Explorer ni el Safari. El Firefox creo que sí se podía, pero no lo recomiendo porque no es tan visual como en el Google Chrome, que es el bueno. Entonces, claro, abrimos Google Chrome. Yo lo abro de esa manera porque ya que lo tienes seleccionado, pues ya queda guay. Entonces, vamos primero a la publicidad, ¿sí? La publicidad. ¿Qué es lo que interesa? Happy Wheels, por ejemplo. Happy Wheels, como yo no puedo decir qué parte de la pantalla grabar, pues tengo que grabar todo y claro, pues aún no tendré que crear la publicidad. Y otro método, vamos a youtube.com/robertuno, que va a ser el siguiente ejemplo. No. Tengo aquí al mago. Get ready for the time of your life. Esto así, muchísimas gracias por ser 32, aquí especial en vuestro honor, de los antiguos 26, ahora sois más, muchísimas gracias. Vamos a ver. Internet lento, voy a cerrar un poquito la ventana que la tenía abierta para que la Mac no sea sobrecaliente, pero ahora estoy dando. Muy bien, pues ya tenemos aquí una de publicidad. Esto lo pausamos y por si acaso quitamos el sonido para que no interrumpa. Ok, pues chucho el ratón, lo iba a tirar por la ventana, pero yo no. Entonces, muy bien, ¿cómo quitamos la publicidad cuando no tiene esta X? Que hacemos así, de todos modos, no se va. Pues miren, es muy fácil, hay que hacer o así, mejor botón derecho, aquí al link o a cualquier cosa. Bueno, los JavaScript no funciona. En cambio, los HTML, que es el que vamos a usar ahora, sí funciona. Es muy simple, muy sencillo. Pulsar derecho y seleccionar elemento. Entonces, claro, vale, nos sale, esperamos a que salga y nos sale aquí. Y subimos hasta que veamos algo que es como esto: Google Ads. Que es la publicidad de Google, pues se elimina y adiós publicidad. Muy simple y ayuda mucho los vídeos. En cambio este, pues hay que aguantarnos con esto. Después con esto ya, así, y seleccionar el elemento. Y curar preference, subimos, seguimos subiendo hasta que veamos que se nos selecciona todo. Y lo ahorramos. Y ya está, muy simple, la verdad. Y ahora lo que nos interesa, que es cómo cambiar lo que se ve. Bueno, por lo menos a mí. Uno. Esto significa cómo cambiamos lo que se ve. Por ejemplo, aquí pone LOLs épicos. Pues cómo cambiamos a, por ejemplo, el mejor canal del mundo. Pues igual, inspeccionar elemento. Y esto es muy importante porque los canales de YouTube, pues como que lo tienen ya. Pues así. Canal del mundo. Y después aquí, por ejemplo, está bloqueado, pues tienes que pulsar botón derecho, porque si da botón izquierdo te va a llevar a la página de tus suscriptores. Entonces aquí vemos dos y aquí vamos a hacer dos. Y aquí lo mismo, seleccionar elemento. Ya está.
¿De qué leche nos puede servir esto? Pues para enviarle una foto haciendo tal que esto a un amigo. Porque si no guarda, pues aquí está la foto. Aquí, perfecto. Se la das a un amigo y ya está. La masiva trulia bien. Entonces, pues nada, eso que ha sido todo. Esto, yo creo que no tengo nada que deciros. También lo que se ve está muy bien, por ejemplo, para algunas páginas que tienen un botón bloqueado, pues igual. Esto, solo que, no sé, es que no tengo otra página ahora que pienso que tenga botón bloqueado. Aunque si encuentro una, pues en el vídeo que está haciendo, pues os lo digo. Y bueno, pues eso habría sido todo. Espero que os ayude para vuestros vídeos, que no que salga publicidad. Y ya sabéis, darle a like si os ha gustado, comentar, suscribiros y si tienes Twitter, sígueme. Hasta otra.